Muy buenas a todos, enviciados y enviciadas, y bienvenidos un día más a The Order 1886. Ahí estamos en el menú de título, como siempre. Venga, vamos a cargar partida. Hoy os tengo que contar un par de cositas antes de comenzar. No sé si os gustará esta mini sección que hago, ¿no? Que muchas veces os informo un poquito antes de los vídeos. Los antepasados de los híbridos. Una raza ancestral, antinatural de nacimiento. No se convirtieron como los demás. Están extintos. Haces mal en hablar de ellos en pasado, porque están entre nosotros. No jodas. Joder, qué mala noticia. Ah, mira, se ha callado, qué bien. Así puedo contaros un poco el rollo. Es que es lo que iba a decir, digo, tía, no te enrollo mucho, que tengo que contarle aquí cositas a los suscriptores. Bueno, recapitulemos lo primero del capítulo anterior, ¿no? En el capítulo anterior al final hubo un montón de cinemáticas y pasaron tantas cosas que no me dio tiempo a comentarlas todas. Bueno, lo primero, Sir Percival requiesca timpache, o sea, me cuesta mucho decirlo, gran hombre, mejor persona, pero bueno, ya no está entre nosotros. Luego tenemos aquí a la Pocahontas esta, que va vestida un poco rollo Assassin's Creed, pero que nos tiene que contar, a ver, que es que me estoy liando, perdonadme, que nos tiene que contar, pues, qué pasa con la Orden, ¿no? Parece que la Orden está un poco corrupta. Me he estado informando del tema de la Orden, de Sir Percival, del Rey Arturo. Me he visto hasta una peli del Rey Arturo, muy guapa, por cierto, se llama así, tal cual, el Rey Arturo, es muy, muy buena. Me he estado informando un poco y yo no sabía que la historia del Rey Arturo se supone que fue real. Dicen que hay pruebas y todo, pero yo es que como tampoco me he parado a comprobarlo, pues no lo sé, ¿no? Pero dicen que sí, que fue real. Y el caso es que, bueno, no sé si habrá gente que no la conozca. Yo, por ejemplo, no la conocía, voy a contarla un poquito rápidamente. El Rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda tuvieron la suerte de encontrarse con el Santo Grial. No sé muy bien, bueno, sí sé muy bien cómo, pero no os voy a contar la película. El Santo Grial, ¿qué es? Que habrá gente que no lo sepa. El Santo Grial se supone que es una bebida de Jesucristo, el vino ese que había durante la última cena, que no sé si fue, es que yo en religión estoy un poco perdido, ¿vale? Y más con eso de que soy musulmán y el rollo, bueno, yo no soy musulmán, pero mi padre sí, entonces no, lo que es el cristianismo no lo tengo muy, bueno, el caso, el Santo Grial se supone que contiene ese vino o esa agua convertida en vino de la última cena de Jesucristo. Jesucristo, pues esa parte sí la conoceréis, ¿no? Que la última cena o no sé cuándo fue, convirtió el agua en vino. Y por lo visto uno de sus apóstoles se lo dio y le dijo que lo guardara durante mucho tiempo y lo guardó en Gran Bretaña. Porque precisamente Jesucristo sabía que tenía propiedades curativas. Bueno, esto ya no sé si será verdad o ficción o qué será. Pero muy interesante, ¿verdad? Que sí, yo cuando vi la peli me quedé un poco loco. La mayoría de las cosas las explicaban allí. O sea, luego busqué información por ahí en Google y eso, pero tampoco me informé mucho. No me sirvió de mucho la información que encontré, mejor dicho, estuve un ratillo. Y dije, joder, ¿no? Qué fuerte. En plan, yo sé que había gente que estaba un poco perdida con esta serie, ¿no? Que yo mismo estaba un poco perdido, no entendía muy bien, pues eso, el tema de qué tenía que ver el Rey Arturo aquí. Por cierto, una cosa del Santo Grial es que les, no les convertía en inmortales, pero les hacía como envejecer más lentamente. Entonces, el Rey Arturo no se sabe cuántos años pudo llegar a tener. Y lo más probable es que la gente que está en la Orden pues tenga una cantidad de años, yo que sé, 100, 200, 300, sin exageraros, ¿eh? No estoy de coña, porque si están todos bebiendo del Santo Grial, claro, ahora se pone más interesante todo. Esta tía también tiene el Santo Grial. ¿Por qué? Si no pertenece a la Orden. Bueno, pues después de esta mini charla, ¿no? De 5 minutitos, un poquito de información, vamos a resolver misterios. Bueno, por aquí no hay nada. Estaba así cotillando a ver si veía algo interesante, pero no. ¿Llevamos armas? No me deja mirarlo. Correr sí me deja, bien. Puto túnel, tía. ¿Dónde coño me traes? ¿Me llevas para lo oscuro o qué? Vamos a ir así acercando la cámara de vez en cuando porque recomendaba hacerlo para descubrir objetos, ¿no? Interactuables. Sabéis que aquí en The Order el entorno está vivo. A veces no hace falta utilizarlo, pero bueno.
Digo, no me quiero dejar cositas. Por aquí. ¡Qué galante, caballero! Capítulo 9. Una alianza incómoda. Un segundo. Estamos, ponéis la fecha en el 18 de octubre. No sé si recordáis el primer capítulo que el día 20 es cuando se liaba parda, o sea, cuando tenían a Galahad ahí encarcelado los mismos de la orden, o sea, que nos quedan 2 días prácticamente para que nos encarcele. Si tan segura estás, muéstrame alguna prueba. ¿Qué es esto? El sistema de túneles se expande. Y ya está. Vaya estupidez, ¿no? Vaya sitio más bonito que me has traído, tía. Podemos moverlo entre los dos. Venga, vamos a ello. ¿Pero no has dicho entre los dos? Ah. Vaya gemidos, ¿eh? Fijaros los juegos de reflejos, sombras, brillos, iluminación. ¿Sabéis una cosa que me gusta mucho de este juego? Es que normalmente los videojuegos, sobre todo en la nueva generación, se curran mucho al protagonista y a los personajes secundarios como que no se los trabajan tanto. Aquí están todos los personajes igual de logrados, todos tienen un nivel de detalle, vamos, increíble. Y una cosa que no me gusta es que me he fijado que todos los caballeros que pertenecen a la orden tienen como 500 nombres, o sea, este es Sir Galahad. Pero Sir Galahad no porque se llame así, sino porque hubo ante un Sir Galahad anterior, ¿no? Entonces, como que ellos van pillando el nombre de cuando muere uno, al igual que Lafayette ahora es Sir Percival. Pero Lafayette, vamos, si algunos acordáis de todos los nombres de Lafayette sin ver el capítulo de la muerte de Sir Percival, vamos, es para poneros una medalla y poneros a estudiar una carrera o algo, porque estáis perdiendo vuestro tiempo, gente. Sois unas mentes privilegiadas, yo creo. Yo no me acuerdo de todos los nombres de Lafayette. Bueno, ya está, ¿no? Por aquí. Sí, me lo imaginaba así. No, tampoco hay más sitios. Un momento. ¿Por qué vas en sigilo? Hay alguien ahí. Ah, vale. ¿Obreros? Silencio. Y me tengo que ocupar yo del guardia, tía. Deprisa, a cubierto. ¿Quién va? Mierda. Esto es propiedad privada. Me lo temía. Me he perdido. Me perdí en los túneles. ¿Quién demonios es? Otro viajero perdido en esta ciudad infernal, al parecer. Si no le importa, ¿dónde estoy? En los muelles de United India. En los astilleros Blackwall. Pues no es donde esperaba. Pues tiene que volver por donde ha venido. ¿Volver por los túneles? Sería más sencillo salir a la calle, ¿no le parece? ¡Lárguese! ¡Cállate, coño! Está descansando. Sí, sí. Que descanse en paz. Puede que luego le duela un rato la cabeza. Bueno, pues que se tome un paracetamol, una aspirina o algo, ¿no? Te jode. Mira. Ahí está. Miro. La calle. La ciudad está ampliando el dique. La palanca busca una forma de llegar a la calle. ¿Dónde te has metido tú? ¡Ah! No hagas esas cosas. Eso lo hace Isobel y no me gusta nada, ¿eh? Por cierto, creo que esta mujer no me ha dicho su nombre. Échame una mano. La vamos a llamar Pocahontas y ya está, yo creo. Vamos, señora, ayúdeme. Cantan sus gemidos. Joder, el vagón está en la vía que no es. Habrá una palanca. Primero dejemos el carromato donde estaba. Sí, sí, la he liado. Lo he hecho aposta a ver qué pasaba. Quería ver qué pasaba. O sea que en vez de darle aquí primero hay que tirar de la palanca. Lista. Vamos, dale.
mucho elixir de la vida, mucho santo grial, pero macho, te ha hecho una mierda, Galahad. Yo no sé si fumarás o beberás, pero... Estás jodido, amigo. ¿Esto qué pasa? Ah, vale. Ahora sí, ¿no? Y, pero ¿para qué vamos a llevar esto? Es que no lo he entendido muy bien. Vamos a cotillar un poco, a ver. Lo traemos aquí y escalamos, ¿o qué? Para salir por ahí arriba. No hay otra manera más sencilla. Mira, ¿os fijáis en el cielo? El filtro de granulado ese que hay, que es para que se supone, como antes las películas se veían así, en plan, había grano, pues le meten esos filtros para que se vea un poco peor, pero vamos, que por mí el filtro se lo podían meter, pues, por un sitio que no creo que les agrade mucho, la verdad. No quiero darle más palos a este juego porque me está dando hasta pena, o sea, se está siendo, no pena. Échame una mano. Pienso que se está siendo muy injusto por The Order. Para empezar, que se está juzgando este juego por la duración. Tú cuando vas al cine a ver una peli, voy a poner un ejemplo, tú no dices, bueno, como voy a ver El Señor de los Anillos, que dura, o El Hobbit, que dura 3 horas, pues voy a pagar 15 euros. Ah, pero como hoy voy a ver pues las 50 sombras de Grey, que no sé si dura una hora y media o no llega a 2 horas, bueno, pues en vez de 15 te voy a pagar 10, ¿vale? Así me ahorro eso para las palomitas. No sé, es un poco injusto. Y es que se está acribillando a The Order, ¿vale? Que tiene cosas malas, yo os las he intentado enseñar. Pero yo, chico, un segundo, Galahad. Yo, todos los días, cuando me levanto, lo primero que estoy deseando hacer es echarme un The Order. A mí, de momento, me está gustando mucho. Que no tiene online, vale, que cuando me lo pase lo venderé, seguramente. Pero el juego, jugándolo como obra de arte, por así decirlo, ¿no? A mí me está gustando mucho, tío. Buena idea. Hay una forma de cruzar. Sí, sí, esto... ya me lo imaginaba yo. ¡Vamos, loco! ¡Hostias! ¿Y ahora qué? ¿Por aquí subes? No, por aquí no sube. A lo mejor... ¿por aquí? Sigue, y mucho cuidado donde pisas. Ayúdame, señora. ¿Por aquí entonces? Bueno, vale. Pues por aquí, oye. Dame la mano. Vámonos. Muelles de United India. Astillero de Blackwall. Pues aquí es donde iba a encontrar yo mis respuestas, ¿no? ¿Por qué te cubres? ¿Hay más guardias? No parece, ¿no? Parece todo despejado. Abriré la puerta desde dentro. Ven, que te ayudo. Rápido. Antes o después pasará una patrulla. Solo un poco más. ¡Tirador! Joder. ¿Y ahora qué? Eso digo yo. ¿Vencerlo sin matar a nadie? ¡No te asomes! A ver si consigo llegar al tirador. No jodas, ¿qué le ha pasado tú? Vamos por aquí, a ver. No, por aquí tampoco, por aquí. Tampoco. Pero vamos a ver, si es que todavía no sé dónde está. Vale, a ver. El hijo de perra. Ah, vale, ahí está. Ahora sí eres duro tú, ¿no? Tres balazos han hecho falta. El tirador, yo juraría que estaba en una de esas ventanas, pero es que no estoy seguro, macho. No me ha dado tiempo a verle. Por aquí, amigo, ¿no quieres subir de verdad? Pues no entiendo.
Por aquí a tomar por culo. Tampoco. Tampoco. Por las escaleras y fuera, toma por culo. No se había visto, si te digo la verdad. Aquí, demonios. En el tejado. Está detrás de la chimenea. ¡Acorraladlo! ¡Cállate, chivato! ¡Hostia puta! Pero, chico, no digas palabrotas. Granada, ¿tú qué llevas? ¿Dónde están? Que no los veo. Es imposible avanzar. Aquí, perfecto. Que no veo es al tirador, tío. Le escucho, pero no le veo. Sí, señor. No tengo la... Vale. ¡Granada! ¡Calle despejada! No te muevas, yo me encargo del tirador. ¿Pero dónde está, tío? ¡Oh, oh, oh! ¡Necesito refuerzos! ¿Quién coño ha hecho eso? Ah, está abajo, yo creo, ¿no? ¿Dónde leches está, tío? Coño, me han metido un metrallazo y no sé ni quién me lo ha metido, tío. Maldita sea. No veo. Cabrón está ahí, pero no le puedo dar. Pues sigue disparando. ¿Ves? Ahí está. Ah, mírale. Necesito recargar. Cabrón. Llevas una metralleta, ¿no? No. Cago en la leche, qué susto. Otra granada. Genial. ¿Hay que bajar para abajo o qué? Llega hasta el tirador, vale. Pero me hallo un poco atascado, yo creo. Aquí. Aquí se va a liar seguro en cuanto baje. A ver que encuentre una cobertura. Vale. Es que vamos, se veía venir, pero vamos. Ah, que es la metralleta. Vale, vale, vale. Adiós, ¿quién ha hecho eso? ¿Dónde está ese tío? Dale, dale al santo grial. ¿Pero dónde está ese tío? Madre mía, es ese cabrón. Buah. Oh, y otra violación más, macho. ¿Sabéis por qué no le he bajado la dificultad al final? Porque sé que os gusta mucho a vosotros el tema de las violaciones. Pero vamos, que no me faltan ganas, ¿eh? Lo que pasa es que ya, bueno, no sé, es más reto, ¿no? Yo sé que a vosotros os gusta mucho verme morir. Yo pensaba que no, que preferiría verlo de seguido. ¿Dónde está el puto de la escopeta, tío? Recargo, dice, cabrón. Joder con la granada, eso digo yo, cabrón. Joder con los rebeldes. Me llevo la escopeta, no. La escopeta no es buena opción.
¡Ojo! Aquí, el subfusil automático este. ¿Sabéis a qué me recuerda? A la Thompson, tío. Novatos. ¡Hostia, hostia, hostia! Dice novatos. Pues mira lo que te han hecho los novatos, gilipollas. Madre mía. ¿Pero por qué llevas esta mierda otra vez? Y ahora no puedo coger la... la metralleta, bueno. Granadita y ya está. Pero bueno, tío. Es que madre mía. Sí. Me pone ahí a la X como que esquivase la granada, ¿sabes? Agáchate, agáchate. Madre mía, otra vez, tío. Uf, va a estar complicado el capítulo de hoy, gente. Me cago en la leche. ¿Dónde vas tú? No avances. ¡Qué suerte tienen, tío! La táctica casi siempre suele ser retroceder, ¿eh? Te vas para atrás... ¿Qué es esto? Munición, mira. Granadas no tengo, pero granadas había una aquí, ¿no? ¿Y no la he pillado o qué? Es que ya como me han matado tantas veces. Bueno, vamos a llevarla, que nunca viene mal. No puedo llevar más munición, llevo el máximo. No tengo tiempo para eso. No, 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 no. Termita tú. Ese cabrón. Ahora. No, 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 sigue vivo, sigue vivo. Ese cabrón sigue vivo, tío. Me va a reventar, tío. Me va a reventar ese tío. Es que no le hago nada, ¿eh? ¿Se ha muerto ya? Uf. Aquí hay una escopeta, ¿no? Bueno, ya es demasiado tarde. Estaba pensando si hay que avanzar o si subir por ahí. Ahora hay que avanzar, ¿no? A los dos, tú. Cabrito. Ese no le veo. Ese es el francotirador, el que se ha escuchado, imagino. Digo, no le veo, ¿cómo lo voy a ver? Está ahí arriba, yo creo. ¡Más guardias en la calle! Le tengo. ¡Aguanta! ¡Ya casi estoy! Al sniper le tengo.
¿Por qué no me deja entrar? Ah, vale, por ahí. Eres mío, capullo. Mírale, mírale. Claro, ahí bien tranquilito, ¿no? Como una perrilla campera. Te voy a enseñar. Oh, oh. Mierda, ha fallado. Oh, no sabía que podías fallar eso ahí, el Quick Time Event. Hostias, pues por mí hubiese fallado todos los que ha habido hasta ahora aposta, simplemente para ver cómo moría Galahad. En plan, para hacer ahí un especial The Order, mil maneras de morir, ¿sabéis? Venga, ya lo voy a hacer bien. ¡Muere, perro! ¡Vamos ya, chaval! Toma corbata colombiana, tú. Corbata licana. ¡Puedes avanzar! Vamos, que esto no ha acabado. ¡No puedo moverme! Lakshmi se llama la tía. ¿Pero cómo coño pretenden que dispare? ¡Ah, vale! ¡Voy a recargar! Vale, vale, esto sí que me gusta. Y ser la guarrilla campera yo. Pero bueno. ¡Me tienen acorralado! ¡Uf, uf, uf, uf! ¿Pero por qué no me deja cambiar la cobertura? Cúbrete bien, cabrón. Ahí te van a reventar la cabeza. ¡Un enemigo menos! No, uno no, dos. ¡Vamos, avanza! ¡Yo te cubro! ¡Vienen más guardias! ¡Pues mantén la cabeza, gacha! ¡Hostia! El de la escopeta, tú. Solo me quedan 6 balas, Recargando. Sí, recarga. Ah, vale, ahora tengo más. ¡Ah! Caído. ¡Yo te cubro! Vamos, avanza tú. ¿Dónde está? Bueno, poquito a poco. Es que no veo si hay por aquí. Vale. Ha entrado, vale. Bueno, vas a entrar, ¿no? Dices. Se ha bugueado la tía, se ha rayado, mira. Hijo de perra. Ah, vale, que ya nos podemos ir, vale, vale. Vámonos. Aquí ya me están esperando, como veis, ¡Detrás de ti! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Quién es? Mira, me hubiese gustado fallar eso para que... No, no es quien yo pensaba que era. Me hubiese gustado fallar ese evento para ver cómo moría Galahad ahí. ¿Verdad que sí? ¿Estás bien? Pues no, no tiene pinta. Pero bueno, chupitazo al Santo Grial y ya está. Claro que sí. Uf, pues esta vez no funciona, Sigue adelante, te cubro. Hostia. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Pero si me está dando, tío. ¡Granada! No. Madre mía, qué huevos tienes, tío. Qué grande Galahad. Enorme. Se acabó lo de ir de buenas. Joder, no estoy de humor para bromas. Dijiste que tenías pruebas. ¿Dónde? Paciencia, caballero. Ya casi estamos.
Pues yo me estoy ahí ansiando ya. Hay que salir de aquí como sea. De acuerdo. No podemos quedarnos aquí. Ya verás lo que van a tardar en abrir. La United India Company está penetrando en el nuevo continente. Everything is a schedule. No, parece que pone otra letra, pero no veo lo que es. An ex schedule. No sé. Tampoco sé lo que significa, si os digo la verdad. Schedule, no me acuerdo. Bueno, tenemos que interactuar un poquito con el entorno, ¿no? A ver cómo leches salvamos mi culo y el de nuestra amiguita. De las garras de los rebeldes. Puede que la grúa funcione. Se acerca a la plataforma. Sí, pero esto para qué. Así debería bastar. ¿Bastar? ¿Para qué? Tú ¿de qué? Ahí. Bueno, ella se ocupa. No me ha quedado muy claro de qué, pero bueno, yo subo ahí, pues ya está, yo subo aquí. ¿A qué estás esperando? ¿No me estás viendo? Mira, A ver si te queda claro quién es el jefe aquí. Puedo alcanzar la grúa desde aquí. Vale, ahora me mueve, ¿no? Y pasamos a ese lado. Yo me encargo de la cadena. Venga, date prisa, tío, no tenías tanta prisa. Vamos, corre, corre, corre. Mira la desgracia, si me lleva aquí. Buah. Tanta prisa para esto, poca vergüenza. Ya sí que han dicho su nombre, macho, pero es tan complicado que no voy a engañar. No me acuerdo de él. Vamos, Galahad. Sir Galahad. Bueno, tú ya te apañas, ¿vale? Mirad las ventanas de New Gen. Le han puesto tanta mierda para que no se vea el escenario de fuera, ¿vale? No son listos ni nada estos creadores de videojuegos. Vaya truquitos más. Hay algo que brilla. Será un informe de estos. Vamos a ver. Mensaje desde el nuevo continente. Ahora lo escuchamos. Antes de que se ponga a soltarme la charla aquí mi amiga. 12 de mayo de 1884. Hoy es el 42º día de nuestro viaje por el nuevo continente. Sir Stanley parece impaciente por concluirlo y regresar a su amada África. Han cambiado muchas cosas desde la última vez que estuvo aquí. Los salvajes parecen más mansos y se comportan mejor. Cuidado, al decir salvajes no me refiero a los nativos de esta tierra asombrosa. Son un pueblo maravilloso. Me refiero a los lunáticos sanguinarios que merodean por las ciudades de este gran continente armados hasta los dientes. Muchos han abandonado sus antiguas costumbres y adoptado pasatiempos más civilizados. Nos dirigimos al estado de Nevada, un desierto hasta donde alcanza la vista y nuestro camino hacia la costa oeste de América. Me corroe la impaciencia al pensar que California está a solo 3 días de distancia. Bueno, pues muy bien, ¿no? Los salvajes parecen más mansos, o sea que los salvo. Yo lo único que me ha quedado así, que me ha parecido interesante, perdón, es eso. Que los salvajes se están extendiendo a nuevos continentes. Poco más, ¿no? Lo demás es que sí, son cositas curiosas, curiosidades del juego, pero... ¡Abre la puerta! ¡Oye! ¡Paciencia! Mira, mujer, menos exigir, ¿eh? Maldita asesina falsa. Falsa Assassin's Creed, lo que eres tú. Pero bueno, esta... Tanto exigir, tanto mandar, pero tú quieres... ¿Quién caballero, te crees que eres? Si eres la última mona aquí... Sí, ya, también me lo imaginaba, no sé por qué. ¿No puedes tú sola? Menuda mierda. Ya me cae mal esta mujer. Uno, dos.
¡Hostia, sorpresa! Aquí. ¡Cuidado! ¡La puerta! ¡Que no escapen! ¿Pero por qué me está dando, tío? Toma ahí. Voy a cubrirte. Mira, ese le he dado. Necesito recargar. Otro guardia. Madre mía, tío, son duros, ¿eh? Mira ese. Dos escopetazos y sigue vivo, tío. Bueno, y a ese ya no sé cuántos le he metido. Muérete ya, cabrón. Mírale, no se muere, ¿eh? Estoy cansando ya. Guardia neutralizado. Tú, asómate, que te estoy viendo. Tanta tontería ya. Por ahora. ¿Tú qué? ¿No me ayudas? No, nada, madre mía. Menuda ayudanta de pacotilla que me he buscado. Lo único que sabe hacer es mandar a esta señora. ¿Por aquí qué? Ah, por aquí se podría haber subido. ¿Pero esto para qué? A ver. Por aquí hay suficiente espacio para pasar. ¿Qué hay aquí? ¿Que me salía como un arma? Ya no me sale. Esta tía se ha ido sin mí, tú. Vamos, Galahad, que esta mujer no espera a nadie. Qué ansias, ¿no? Por aquí. Has asegurado la zona ya, por lo que veo. Muy bien. A ver. Un montón de mierdas de estas. Nunca lo comprenderán. Inspector asesinado durante un tiroteo en Whitechapel. Te ponen un montón de tonterías de estas que son curiosidades y chuminadas, pero que no aportan nada relevante a la historia, macho. Me da rabia. Por aquí cabemos, dicen, ¿no? Buah, joder. Caben dos a la vez si quieres. Te digo. Bueno. Rani. Hostia. ¿Qué está haciendo él aquí? Tranquila, Debbie. Habla sin miedo. Debbie, vamos. Es lo mismo que en la nave, Rani. La carga va a América y a las Indias Occidentales. ¿Cuánto? El doble de lo normal. Están compensando el tiempo perdido. Este envío no puede llegar a las costas del nuevo continente. Hay más. La seguridad está en alerta máxima. Mencionaron su nombre. Preparan una reunión. Aún tendremos suerte. ¿Qué nombre se mencionó? Uno de tus estimados lores. Si viene por una reunión, podrás verlo por ti mismo. Interesante, ¿eh? ¿Y qué será lo que envían, tío? Santo Grial, no creo, ¿no? Madre mía, estos guardias son más empanados que los de Assassin's Creed, ¿eh? Y ya es decir. Eso no demuestra nada. Lord Hastings es chambelán y amigo. Está en nuestro consejo. Sí, al corriente de las operaciones de la Orden. Qué conveniente. Imaginas conspiraciones donde no las hay. Examínalo y luego me hablas de fantasías. Vale. Habrá que ocuparse. La Rani de Jahansi. De nuevo te sorprendo.
La famosa reina guerrera que tomó las armas contra nosotros en la guerra. Nos han masacrado. El ejército dijo que habías muerto en Gualia. Siempre me he beneficiado de que los ingenuos me subestimen. ¿A cuántos de esos cabroncetes pillamos? El caso es que no hay ni una baja confirmada. El teniente dijo que uno tenía mal aspecto antes de escabullirse. Voy a la puerta. Espera. Caballero. ¿Entonces sigues libres? Echa un vistazo a esto. Piénsalo bien. El mando que tienen, la conocen de abrir puertas. Ahí. Están cargando la mercancía. Este sucio cargamento no debe salir de aquí. Deprisa. La salida es aquí. Pues yo creo que va a ser que no, chicos. Yo creo que nos vamos a quedar por aquí. Lo primero, que no quiero irme de aquí sin cotillear. ¿Qué es esto? Ah, una maqueta. La última nave de la compañía. Mira cómo tiene las manos el pobre Galahad, tío. Tiene las uñas negras. Bueno, por aquí no hay nada más. ¿Y dónde pretende ir esta mujer ahora? ¿Ya a liarla otra vez? Venga, me voy a animar. No sé, lo mismo me arrepiento de esta decisión. Si veo que me matan, pues no voy a insistir mucho, ¿vale? No quiero que el capítulo dure 8 horas. Mira, no. Me voy a quedar aquí porque nos deja elegir si quiero salir o no. Pues no, no quiero salir porque es que me da que se va a liar. Llevamos ya 40 minutos por lo menos. Lo curioso es que esta gente no me ve. Vamos a cotillar todo el edificio entero, eso sí. Que como veis no hay nada que destaque. Mira los putos reflejos en el cuadro ese, tío. No es un cuadro, no sé lo que es, una foto o algo. La pared esta, madre mía. Yo que flipaba con los gráficos de la Assassin's Creed Unity, joder. Puto pepino, tío. A mí, como os digo, me está gustando mucho este juego. Y más ahora... Los guardias son demasiados. Nada que no hayamos visto antes. Creo que sería más prudente pedir refuerzos. Aún no, al menos hasta haber localizado el enemigo. Y cuando lo encontremos, ¿qué ordenas? Haremos lo que sea necesario. De momento, debemos mostrarnos cautos. Sí. Ante todo, cautela siempre. Pero vamos, que llamar refuerzos tampoco estaría mal, ¿eh? Rani, princesa guerrera de las Indias, que le plantó cara a los caballeros de la mesa redonda o de la tabla redonda, como lo queráis llamar. Mira, otro audio. Registro de inspecciones del cargamento. Ay, todavía no nos han dicho nada del cargamento, macho. Tiene súper intrigado. A ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Oye, esto del arsenal, nunca lo he mirado. Vamos, es que no me deja. A ver, ¿qué dices? Bien. ¿Funciona esta máquina? Bien, no lo sé, pero... Sí, bien. Tengo que hablar aquí. Bien. Tengo que preparar mi voz de hablar. Bien. 13 de octubre de 1886. Inspección 1047. Número de identificación S387J. Astillero Blackwall. Último inventario del cargamento secundario del dirigible Agamenón. Sí, designación de cola GFAXX. Destino Lakehurst, Nueva Jersey, 15 de octubre de 1886. Todos los contenedores contabilizados. 425 cajones, 396 de ellos marcados. El cargamento está mayormente intacto.
Sellado y sin indicios de manipulación. Sin embargo, hay 16 contenedores que no se consideran seguros para el viaje. Conforme a las órdenes recibidas, tanto los contenedores como su contenido serán destruidos. La distribución de las mercancías en destino y su traslado posterior se llevarán a cabo bajo la supervisión del oficial al mando de a bordo. La inspección 1047 confirma la actualización del registro de embarque. Carga lista para su transporte. Pues muy interesante eso que has dicho de que 16 contenedores no se consideraban seguros para el viaje, ¿no? No sé, tío, ¿qué será esa misteriosa mercancía de la que hablan? No sé. Pero bueno, chicos, como os he ido diciendo ya durante un buen rato, nosotros por hoy nos vamos a quedar aquí, ¿no? Que ya está bien de The Order por hoy. Yo creo que hemos avanzado bastante. Hombre, me han matado muchas veces, la verdad, hoy, pero es que es complicado, ¿eh? Es complicado. No os lo he preguntado, yo creo, nunca. Siempre digo, ah, no sé, lo mismo le cambio la dificultad, tal. A ver, yo sé que os gustan mucho las violaciones, pero yo creo que este juego molaría mucho más hacerlo en modo Chuck Norris, ahí ir a saco, modo puto amo on, y venga, Galahad contra el mundo. Entonces me gustaría pediros opinión y que me pusieseis ahí en los comentarios si os gusta así verlo en difícil y os gustan las violaciones y todo el rollo este que tenemos, o si por el contrario preferís pues eso, verlo más fácil y más modo puto amo, ¿no? Hombre, yo creo que sería más divertido en modo puto amo, pero así también es divertido, es distinto, es más reto, ¿no? O lo haces bien o no pasas, o sea, es así. O lo haces de puta madre o te matan en el intento, tío, porque es que los malditos escopeteros me tienen la mente trastornada, macho. Y nada, chicos, espero que os haya gustado, como siempre, un saludillo y nos vemos en el próximo The Order. Hasta la próxima.